¿Dónde estarán mis queridos primitos? Es que ando muy necesitada. Allí están. Hola, primito bello. Hola. Prima, ¿qué ha habido? ¿Cómo estamos? ¿Cómo así por acá? Ay, te ando buscando, la verdad, porque necesito tu servicio. ¿Será? Mire que ando con esa calentura que solo usted sabe cómo rascarla. Pero prima, usted también es como medio intensa. Hace 2 días no recién le toqué a la cucaracha y usted bailó feliz. Pero es que eso para mí ya es mucho tiempo. Además, ando estresada de tanto trabajo aquí en la finca. Hágase ese favor, prima. Ay, prima. Te cuento que está complicada la situación. Yo entiendo. Pero mire, como yo sé cómo es usted, cuando se pone así, usted necesita así, de manera urgente. ¿Por qué no prueba al amansador? ¿El amansador? ¿Me estás hablando de mi primo José Luis? ¡Qué interesante ese apodo! ¿Y por qué me dicen así? Cuéntame. O sea, tú sabes que nosotros siempre nos hemos criado aquí desde pequeño, ya pues con él, las casas siempre han sido cerca y los trabajos que hemos tenido que hacer, han sido casi juntos. Ya pues, y también hemos compartido señoritas y toda la cuestión, y ya pues, él tiene muy, muy buena reputación de que desde muy chiquito el man amansaba bestias. Esos animales, el man, un animal chúcaro lo coge y lo amansa, pero ya te digo, para presentártelo ahorita. Ay, sí, preséntamelo. Mira que yo sé que él es mi primo, pero no tenemos tanta confianza. Mopri. ¿Qué pasa? Moprazo. ¿Sí se acuerda de la prima Carla? Uh-huh. Ya, vamos para acá, que hay un temita que tenemos que conversar. Ya está bien, Mopri, vamos, prima. Dejamos aquí las herramientas nomás, pues entonces, Mopri, vamos. Ya, primo, vamos. Veamos, Prazo. Aquí la prima Carla quiere conocerlo a usted más a fondo. Así que yo ahorita lo voy a dejar aquí con ella para que se conozcan. Bueno, yo sé que ustedes se saben que son primos, pero no han llegado a conocerse bien. Así es. Yo a ella ya la conozco muy bien. Así que lo dejo, compita, y me avisa cualquier cosa. Yo voy a seguir con los trabajos. Ya, primo. Bien. Está bien. Bueno, primita, cuénteme entonces, dígame qué tan a fondo es que quiere que nos conozcamos, en qué le puedo servir, en qué le puedo ayudar. Dígame nomás, primita, que estamos para servirle. La verdad, primo, que me quedé súper intrigada con ese apodo del amansador. Y yo quiero que me amanse. Que amanse esta bestia que tengo por dentro. Primita, mira, a mí me dicen así el amansador, pero es porque yo aquí todas estas bestias las domino, las vacas, todas esas cosas. No sé si es a eso que usted se refiere o qué mismo es lo que usted quiere saber o qué es lo que quiere que amance, primita. Ay, quiero que me amance a mí, primo, la verdad. Haga como que yo soy esas potas salvajes ahí, esas yepas. Mire que yo voy a buscar al primo Junior para que me hiciera el favor, porque ya lo ha hecho antes, pero estaba ocupado, por eso me trajo aquí donde usted. Yo le tengo muchas expectativas, o sea, tengo las expectativas muy altas. Ya, prima, ya entiendo a lo que se refiere. Bueno, prima, déjeme decirle algo, no sé si el primo yo no le haya dicho, pero a mí no todas se me resisten. Tiene que ser más o menos así como yo amanso bestias, más o menos tiene que ser de ese calibre la mujer. ¿Usted está dispuesta a aguantar todo eso? Uy, primo, usted tampoco me conoce a mí. Yo tengo tremendo voltaje, si quiere preguntarle al primo Junior, que él me ha quedado un poquito mal a veces, pero sí me ha servido. Así que, pues, a probar. Ya, pues, de una. De una. Pues, vamos, prima, la sigo. Coroné. Bueno, prima, de aquí en adelante me encargo yo. Alístate. Ahora sí, vas a saber por qué me dicen el amansador. Ay, primo,
Ay, primo, la verdad que yo no sabía que usted manejaba esos niveles. El primo Junior le quedó corto a su lado. El primo le quedó como un chivo motongo. Para que vea, prima. Para que vea. Todavía tiene mucho que conocer de la familia. Hola, prima. Hola, primita. Te veo como feliz. ¿Qué te pasa? No sabes la faena que acabo de tener. Cuenta, a ver si yo me pongo tan feliz, porque ando como medio estresada también. Ay, no, yo vengo toda relajadita. Acabo de pasar un rato maravilloso con el primo José Luis. ¿Qué? Ese hombre es increíble. No sabes todo el potencial que tiene. ¿Qué? No te lo puedo creer, primita. Pero hace 2 días no estabas con el primo Junior, que te tocó la cucaracha, que te tocaba la guitarra. Qué bandido, mi primo. Uy, pero no me cuentes a mí esas cosas. Ay, a ver, prima. Primero que nada, el primo Junior le queda re corto al primo José Luis. El primo José Luis tiene una cosa, pero una cosa bien grande, prima. Hombre, te hace ver estrellas, la verdad. Y no me digas que no te cuente, porque tú sabes que a ti te encanta también escuchar, sino que te haces bien aquí la amarga. Bien que te gustaría hacerlo a mí. Ay, no, prima, no es que me la amaría justo, sino que tú sabes que yo soy la tranquilita de la familia, pues tengo que hacerlo, no, a lo que me he ganado, así que mejor ni me cuentes esas cosas, ¿sí? Uy, no, mamá. Ay, por favor. ¿Sabes qué? Tú no me vas a robar la felicidad que siento ahora. Yo te dejo el dato, tú dirás si lo aplicas o no. Allá tú. Yo me voy a descansar con mi felicidad. Adiós. Qué vale, que es mi primo. Pero el primo José Luis está interesante. Pero no, eso no va conmigo, así que... No, gracias. Lo que te pierdes, prima. Ve. Ay, el primo José Luis. ¿Será verdad lo que me dijo Carlita? Uy, no. Son malos pensamientos, que ese niño me viene a dañar la mente. Pero estamos los dos solos en casa. Hoy me lo voy a acercar. ¿Ve? Hola, primita. Hola, prima, ¿cómo está? ¿Qué hace por acá usted? Nada, aquí dando la vuelta. Ah, qué bueno que visite, primita. Aquí viendo que estamos solos en la casa. Ah, no hay nadie en la casa. No hay nadie, todos han ido. Ya, pues si gusta para ir a hacer compañía, pues, prima. Sí, vamos. Igual, Carla me hizo unos buenos comentarios suyos. Usted sabe que yo no soy de esas, pero no sé. Me gustaría comprobar igual. Ah, sí que usted habló con la prima Carla. Ya veo por dónde viene la cosa, primita. Entonces, la veo media tímida usted, ¿eh? Como que usted no está acostumbrada a estas cosas. Pero no se preocupe, primita mía. Usted nomás déjese llevar. Que la vamos a pasar súper bien en la casa. Peor que estamos solitos. Vamos, pues, prima. Ay, no, primita, a ver. No, yo solamente venía a comprobar si era verdad lo que decía Carla. O sea, que me comentara si era verdad lo que me decía. Pero no, tranquilo, yo... No. Pero, primita, ¿para qué se va a quedar con palabras? ¿Qué le parece si mejor usted viene y lo comprueba por usted misma? Aprovechamos nuevamente, le repito, que esa casa está sola. Y una vez lo comprueba bien, puede que la prima le haya mentido. Ah, bueno. ¿Qué dice? ¿Se anima? Bueno, primita, aquí creo que podemos empezar. No, primita, yo mejor me lo cuenta, no quiero que me lo demuestre, ¿no? Lo siento mucho, primita, pero yo sé que usted quiere, por gusto no me vino a buscar. Así que ahora, aténgase a todo. No. Uy, no.
Carla tenía razón. El primo es el verdadero amansador. Ay, como que me salió bien flojita la prima. Nada que ver con Carla. Carla sí aguantó todo el voltaje. Pero bueno, ¿quién pensaba que hoy se me iba a dar este milagro con las primas? Y ahora siento, el Junior. Voy a buscarlo, a ver si conseguimos otra primita más de la familia. Bob. Ya, mi amor, brazo, ¿cómo están? Ya estamos. Ya. Oiga, ahí, gente, ¿cómo que este? ¿Qué? ¿Cómo le fue con Carla? Cabroné con Carla, pero bacanísimo.